Muy buenas chicas, chicos, soy JM y bienvenidos a Farming. Tengo que comentaros que en los dos últimos episodios se me escuchaba muy pero que muy bajito. Y chicos, es que instalé un mod que se suponía que era para mejorar un poquito lo que es el audio de los tractores. Y bueno, me cambió toda la configuración, me subió muchísimo el juego y creo que a día de hoy ya está corregido. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Lo primero que tengo que hacer es recoger pues todas las pagas que hicimos, que habrá pues unas 30, 40, yo diría que incluso 45 o 50 pacas. Pero antes de comenzar, quiero irme justamente a la cosechadora, comprar el campo número 16, que tenemos un cultivo de garbanzo de, bueno, a un 63% de bonificación. Y chicos, creo que voy a utilizar este sistema, ya que ahorro muchísimo tiempo, ahorro mucho tiempo, la verdad, y me parece muy interesante. Además, que podemos conseguir cosechas rápidamente. Yo compro el terreno, me lo venden con el cultivo por 59.135. Y una vez cosechado, pues podemos vender directamente lo que es el campo y esperar al año que viene. Arrancamos la cosechadora, ponemos rotativo y voy a poner un empleado. Ponemos un empleado a ver si tira. No, parece que no. Un poquito, espérate. Voy a hacer una... Sí, espérate, sí, sí. Está trabajando el empleado, pero no entraba. Oye, ¿qué es lo que pasa? No me deja entrar. No me dejaba entrar en el campo. Estaba acelerando y no aceleraba. Ah, vale, ya sé por qué no me dejaba trabajar y por qué el empleado no trabajaba. Porque no he activado la transmisión. Lógicamente, si no le ponen la transmisión, esto no va a trabajar en la... Bueno, no va a funcionar en la vida. Ahora sí. Hostia, qué bueno. Vale, chicos, como tengo que recoger muchísimas cosas, bueno, muchísimas pacas de tema de paja y también, bueno, la paja del garbanzo, voy a utilizar unos remolques que he instalado, que me parecen muy, pero que muy interesantes. Además, vienen muchísimos. No solamente hay uno o dos, no, no, es que hay muchísimos. Incluido vienen incluso camiones, pero no quiero utilizar los camiones. A ver, mi objetivo, mirad, tenemos... Desde este pequeñito. Luego tenemos este, 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 este. Este es el que yo voy a comprar por 17.000. Luego tendríamos ya plataformas para tema de trailers. Y estas, bueno, de precio está muy bien, son autoload. Y valen para todos los productos. Tanto, no sé, tema de palés, líquidos, pacas. Funciona para todo. Pillamos este, vamos a poner autoload. Sube un poquito el precio a 27.000 al poner el sistema de autoload. Y de ruedas, sí, yo creo que lo voy a dejar así. Tema de las llantas, no, en negro no, gris. Vale, ahí está muy pero que muy bien. Voy a comprar dos. Sé que es una inversión, pero me va a venir muy pero que muy bien. Ahí los tenemos. Pues nada, chicos, vamos a por ello. Otra cosita, no os preocupéis que ya he leído algún comentario diciendo de que mejore directamente lo que es el remolque para echar el tema de la cal y demás. No os preocupéis que lo mejoraré en el futuro. Cuando lo vaya a utilizar, le hago la mejora. Vale, enganchamos los cables. Y ahora enganchamos el segundo remolque. A ver si está ahí. Vale, vamos bien, pero un poquito... Ahí, debería de estar. Hacemos el enganche, ponemos los cables. Y ya lo tenemos, vámonos. Pues lo dicho, chicos. Simplemente, además, tiene una función que me mola mucho. Que es, por ejemplo, espérate. Que lo estoy haciendo en el trasero. Quiero hacerlo en este, que está justito al tractor. Tiene esta función para poder levantar o bajar, dependiendo, pues, lo que precisemos directamente lo que es en el campo. Eso está muy, pero que muy bien. Y sigo diciendo, chicos, no sé, ese mod que instalé de tema de sonido me cambió la configuración de audio. Llevo 20 minutos configurándolo y, bueno, para que se escuche el juego y se me escucha a mí, creo que esta configuración está muy bien. Si veo que cuando finalice de grabar el episodio todavía está pues, muy alto los vehículos, los bajaré un poquito, porque ya el micro no le puedo subir más, le tengo al 100%.
Vale, esto por aquí. Tenía que haber puesto intermitente. Ah, y otra cosita. Estoy por comprar un remolque de camión que va a ser mucho mejor que utilizar el remolque para cargar el producto, el trigo, el maíz o bueno, todos los productos que he estado utilizando, pues el remolque este chiquitillo, el que se puede descargar, que está muy, a ver, está muy bien, pero tiene un pequeño problema. Y el problema que tiene es que no es funcional. No es funcional porque no se puede hacer como con estos remolques, que podemos enganchar 2, 4, 10, los que queramos. Vamos a configurar esto. A ver, quiero cargar packer de 2.40. 2.40. Damos a activar la carga. Y ahí estamos. Otra cosita, me he dado cuenta que las cintas se ponen automáticamente. Lo estoy haciendo así porque venir con un remolque tendría que hacer 2, 3, 4 viajes y de esta manera vamos a avanzar mucho más rápido. Vale, este campo creo que le tenemos. Y en este, bueno, en estos dos hay 3. Creo que también me dice cuántas puede cargar, 18 en total. Ah, y otra cosita, como vendí el terreno, este ya está cultivado, ¿no? Arado. Este está arado. Para que vosotros veáis, ya le ha metido el arado y todo, teniendo las pacas encima. Vale, esto lo tenemos. Vamos a por lo siguiente. Aquí ya no queda ninguna, ¿verdad? No, y en ese campo tampoco. Bueno, pues es lo que os digo. El objetivo de comprar estos remolques o instalar estos remolques, que por cierto, he probado muchísimos. He probado como 6-7 remolques diferentes. Y estos son los que más... A ver, los que mejor funcionan y los que más me han gustado. Sigo diciendo, hay muchísimos. Vale, y estoy viendo que no me lo está cargando correctamente. Bueno, pues nada, un pequeño fallito. No os preocupéis, que podemos descargar y luego volver a cargarlos. Para que lo cargue bien. Vale, eso no lo carga por... Ah, porque hemos llegado al máximo. Que son 16. No, pero antes me ponía 18, ¿no? A ver un momentito, voy a cambiar el trasero. Sí, son 18. Vale, chicos, voy a hacer una cosita. Voy a poner descargar lado derecho. No, pero este no. El... Uy, ¿por qué está...? ¿Por qué se ve así lo de la carga? No sé, me da la impresión de que el remolque trasero tiene un pequeño bug. Voy a cambiar al delantero. Vale. Quiero descargar justamente al lado derecho. Cambiamos al lado derecho, descargamos y le damos a cargar. Ahora sí, ahora carga bien. Y nos sigue diciendo que podemos cargar una paca más. Vale, el primero le tenemos al 100%. Vamos con el segundo. Como ya le hemos dejado configurado, pues nada, cerramos ahí. Tengo que cambiarlo de... Hostia, tío, ¿y esto cómo se quita? Descargar a la izquierda. Desactivar la carga automática. Vale, debo de haber tocado algo. Sí, he tenido que tocar algo para que saliera eso así en el remolque, pero bueno, mirar, ya está, solucionado. Simplemente he descargado, he vuelto a darle y punto. Y esto es lo que os digo, merece la pena. Este tipo de remolques están muy pero que muy bien y no son caros. ¿Cuánto me ha salido? 27.000. No me parecen caros.
En un futuro que hacemos muchísimas pacas, pues no sé, compramos otro remolque más, lo añadimos aquí y en vez de llevar dos, llevamos tres. Recuerdo que yo antes llevaba un... ¿cómo se llamaba? Un trailer de Krone, en el cual podía cargar... Bueno, esto fue en la primera serie... No, eso fue en Farming 19, creo. La serie tan grande que hice en Farming 19, que modifiqué muchísimo el mapa. Yo llevaba un trailer de Krone. Bueno, si no me equivoco, creo que finalizamos. Si consigo arrimarme. Mirad qué bien gira con las ruedas que giran de los remolques. Gira increíble. Bueno, chicos, esto lo tenemos. Voy a ver si saco la miniatura. Tardo un segundo. Es que luego no tengo manera de hacerla. Os lo digo en serio. Oye, y otra cosa, el contrapeso de este tractor, ¿dónde le dejé? No tengo ni idea dónde está. Vale, tenemos la miniatura. Vamos a entregar esto en la parte superior. Y a la que bajamos, pues va... A ver, a la que bajamos, pues ya bajamos con el tema de... del remolque de carga para poder quitar los garbanzos que hemos recolectado directamente en el... en la cosechadora. Por cierto, chicos, muchísimas gracias por el apoyo a la serie, ya os lo digo de antemano. Sé que muchos de vosotros me estáis dejando comentarios de que os encanta la serie y ya os digo, no sé, va a ser una serie bastante interesante porque tenemos muchísimos campos de cultivo y porque la estoy haciendo de una manera muy diferente. Quiero decir que no lo estoy haciendo lo que es como en todas las series que yo... Pues no sé, me compraba mi terreno, lo cultivaba, esperaba muchísimo tiempo para poderlo cosechar y en este caso podemos hacer pues mucha producción muy rápido y de una manera 100% legal. Porque realmente nosotros no estamos robando la producción, compramos el terreno, cosechamos y vendemos el terreno. Luego otra persona cultivará, si el año que viene nos interesa pues el tema del cultivo, volvemos a comprar el terreno y volvemos a cosechar. Bien, pongo intermitente a ver si viene alguien por allí. Parece que no. Oye, sigo diciendo, no sé dónde dejé el contrapeso de este... Que no lo sé, que no sé dónde está el contrapeso de este tractor. Bueno, pues esto ya sabéis. En el episodio anterior pusimos, para poder guardar lo que son las pacas, pusimos aquí el almacén, que me parece que es para 2 millones. 2 millones o 2 millones y medio. Y ahora para descargar, lo único que tengo que hacer es ponerme al lado. Seleccionamos remolque, un segundito que activo el HUD. Seleccionamos el remolque delantero. Zona de descarga. Y descargar. Ahí está. Y lo mismo con el trasero. Paramos ahí. Zona de descarga. Y lo tenemos. Bueno, pues como estáis viendo, ya lo tenemos ahí todo colocado. Y en este caso tenemos un total de 280.000. Oye, es bastante. Para un par de episodios... Ya os digo yo que está muy, pero que muy bien. Vale, voy a hacer una cosita. Voy a soltar este remolque, el segundo. Solamente voy a necesitar uno en el día de hoy.
Ah, mira dónde está el contrapeso. Es verdad que mandé el tractor directamente lo que es al taller, porque como he estado haciendo tantas pruebas con el tema de todos estos remolques, pues he tenido que hacer muchísimas pruebas. Un poquito hacia atrás, que me he puesto encima. Levantamos el contrapeso un segundito. Un poquito... espérate, ese enganche es diferente. Creo que no lo voy a poder enganchar. Ah, sí, tiene el enganche allá abajo. Había visto este, pero no había visto ese de allá abajo. Pues mira, de lujo. ¿El cable? ¿No me le conectas? No, al parecer no es compatible. Pero bueno, me da igual. Con que funcione, tiramos. Ahí va, que no me he dado cuenta de eso. Vaya, casi mato las gallinas. Y sigo diciendo, chicos, lo siento muchísimo, pero instalé, pues eso, instalé un mod en el cual cambiaba las configuraciones de audio del juego y no me di cuenta. Empecé a grabar, grabé 2 episodios y hasta que no me lo empecéis a comentar directamente en el episodio número 2, no me di cuenta. Pero claro, ya había grabado el número 3 y he tenido que parar un segundito para decir, oye tú, tengo que configurar esto que no está bien. Vale, perfecto el giro. Quito intermitente. Quito rotativos, que ya por aquí pues no hacen falta. Y sí, chicos, hay que reconocer, este terreno está muy bien, lo que es decir, el mapa está muy curioso. Y cuando vayamos a otros terrenos, vais a ver que no va a ser todo tan llanito, tan bien, tan bueno para cosechar de manera fácil, porque sí, realmente aquí se cosecha muy fácil, pero en el futuro vais a ver que no es tan fácil. Vale, vamos a vaciar en un momentito lo que es la cosechadora. Y voy a quitar el empleado. Vale, ya está. He despedido al empleado. Simplemente es que ya para lo que queda lo sustituyo yo y fuera. También tengo aquí un poquito de trigo, pero no sé, es tan poco que no merece la pena ni siquiera meter la máquina. Y no veo ningún otro cultivo. No, por lo menos en esta zona no hay ninguno, solamente ese. Bien, queda un poquito simplemente. Mira, lo bueno es que echándolo justamente donde lo estoy echando, lo puedo recoger de una única pasada. A ver si con un poquito de suerte, pues mira, podemos avanzar, pillar un poquito de dinero. Aunque ahora lo que estoy haciendo es guardar todos los productos. Luego en el futuro, pues sí, ya haremos
cosas un poquito más interesantes. Pero sí, hay que reconocer que está muy pero que muy bien. Y voy a hacer una miniatura con la cosechadora, a ver si puedo hacerla de esta manera. Sigo diciendo miniatura, lo único que significa es foto. Es una foto, luego si veo que me vale, pues la utilizo, y si no, pues nada, la desecho y fuera. Bien, esto lo tenemos. Aunque sí que podría hacer ese campito de allí enfrente. Mira, mientras se descarga voy a comprar el terreno. Necesito el terreno número 19, lo tengo puesto para que los campos que estén listos para cosechar salgan en este color naranjita, y en este caso tenemos el 19, sería el único, y el 76 y 84. Bueno, y por aquí arriba parece que hay algo, y también esto tiene que ser almendras. Y esto de por aquí me daría que también son almendros. Vale, pues esto lo dejamos tal cual y... lo que he dicho, que voy a comprar este terreno. 25.000. Cierro el tubo. Pongo un empleado. Esto va a tardar nada. El empleado va a... pero nada, ya os digo. En dos pasadas lo tiene. Le ponemos una... Para. ¿Por qué no me ha cosechado? ¡Ah, que no me ha descargado, tío! No me ha descargado el garbanzo. Espera. Bueno, pues no sé por qué motivo, pero no lo ha descargado. Al parecer, al meterme en el menú, no lo descarga. Vale, lo ponemos así, más o menos 50%. Y nosotros... claro, debería de soltar este. Y esto es lo que yo os comentaba, chicos. Si este remolque tuviera para, no sé, enganchar otro remolque, pues, oye, estaría muy bien llevar dos, tres de estos. Pero no se puede. Vale, pillo este rapidito. Sigo diciendo, chicos, me tengo que comprar uno de estos para mí. Vale, estaba mirando una cosita, pero no tiene. No, estaba echando un vistazo porque me pareció ver que había con este mod... había la posibilidad de poderlo echar automáticamente lo que es hacia el remolque. Pero no, no tiene para enganchar. Mira, la cosechadora no me da tiempo a llegar y ya ha finalizado. Vale, empecemos por aquí.
Bueno, pues estoy viendo que se va a poner a llover. Y el problema es que si se pone a llover, pues no podemos cosechar en la mayoría de casos. Vale, tenemos un poquito de trigo, tenemos también garbanzos. Voy a subir todo. Sigo diciendo, me vendría muy bien un silo justamente por aquí abajo. Bueno, esto por aquí, creo que solamente hemos soltado una paca o un par de ellas. No, dos, me parece que hay una allí al fondo a la derecha, al lado derecho del remolque. Otra cosita, de momento hemos hecho 34 pacas en total, incluidas las que hemos recogido. También os comento, esto está muy bien porque son campos chiquitillos, se hacen muy rápido. Pero sí que es verdad que me haría falta pues algún tipo de remolque o varios remolques para poder solucionar el problema de... A ver, si cosechas, pues vamos a decir garbanzos, trigo y vamos a poner maíz, tener tres remolques para poder echar pues los tres productos. Paramos un segundito. Quito la transmisión. Bien, lo primero que voy a hacer es retirar un poquito lo que es la cosechadora, no mucho, simplemente dejarla por aquí aparcada. Bien, finalizamos de recoger lo último aquí y nos vamos a ir a... Claro, había un par de cachitos que quiero recoger. Sería uno aquí. Y me ha parecido ver al otro lado del tractor que también me había dejado un pequeño fallo. Allí está. Oye, que lo tengo subido, ¿no? Ah, vale, que tengo que soltar las pacas, es verdad. Vale, ahora sí me lo permite.
Vale, esto lo voy a dejar por aquí. Bueno, también os comento, esto de hacerlo así rapidito pues mola bastante. Hemos hecho un par de campos, hemos recogido las pacas y todo en 30 minutos. Mola mucho. Sí que podría ir a hacer algo más. Incluso podríamos ir a buscar un terreno grande. Un segundito ahí. Vale, lo tenemos. Debería estar configurado de antes. Perfecto. Pues simplemente vamos a empezar a recoger. Mira, ahí tenemos un fallo. Ya la primera vaca no la ha cargado bien. Oye, una cosa, si enciendo las luces del tractor, ¿se encenderán los focos que tiene el remolque? Espera, he girado ahí muy mal. Ah, pues sí, mira. Vale, esto lo tenemos muy bien. A ver, voy a hacer una cosita. Voy a descargar y cargar. Vale, ahora sí, ahora se quedan bien cargadas. Pues... si no me equivoco, lo hemos recogido todo. Vale, no veo nada por allí, nada por aquí. ¿Qué podríamos hacer? A ver, voy a parar un segundito y voy a echar un vistazo. Campo 69. ¿Qué tiene el campo 69? Parece que es de trigo. Parece que es de trigo. A ver, desde esta altura pues es muy difícil saber lo que es. Vale, voy a echar un vistazo. Oye, ¿qué hace un árbol allí en todo el medio? Hay dos árboles metidos dentro del campo. Vale, me he estrellado un poquito, pero bueno. Es trigo, 23%. 23%. No es muy rentable. Pero es un campo muy grande. ¿Y cuánto cuesta comprarlo? Ah, otra cosita. Estos dos campos los voy a vender. 59.135 me pagan exactamente lo mismo que cuando lo he comprado. Y 25.087. Vale, 69 vale 190, me llegaría. Y es trigo. Es un campo bastante grande, lo tengo muy cerquita de la granja. Y creo que lo podríamos hacer. Está cerca de la rotonda. Y la entrada... habría que coger hacia la izquierda la rotonda. O venir... por este camino. Vale, visto. Me llevo el dron a su sitio. No le dejo ahí porque luego se me olvida y no lo encuentro. Mira, tenemos agua justamente ahí a la derecha. Cosa que me va a venir muy bien si tuviera que... a ver, si pongo invernaderos o pongo algo así, me viene súper bien el agua.
A ver, que esto no tiene... es muy difícil de parar. Vale, para que me entendáis. No es como pilotar un helicóptero. Es... como un poco difícil cuando lleva un poquito de velocidad. Además, que me da la impresión de que se va hacia la derecha todo el rato. Vale, lo voy a dejar ahí. A ver, voy a pillar el campo 69. Lo compramos por 190.816. Y como tiene trigo, puedo venir con la cosechadora directamente. Segundito, tengo la cosechadora aquí. Podría dar la vuelta a la cosechadora y venir por la carretera. Pues mira, aquí mismo. A ver si con un poquito de suerte, oye, podemos hacer... aunque no sea el 100%, pero si podemos hacer lo que es un... 60, un 80% de ese campo, pues, oye, estaría muy bien para el episodio de hoy. Sigo diciendo, dejadme vuestra opinión en los comentarios si os parece que esto es como, no sé, aprovecharme mucho de los agricultores de la zona. Pero sigo diciendo, yo compro el terreno por un precio, lo cosecho, porque me interesa comprarlo cuando tiene una cosecha. Y una vez ya cosechado, yo pondría lo que es el terreno en venta, lo vendo y lo vuelven a cosechar para el año que viene. Que el año que viene, pues no sé, hay un cultivo que me interesa. Hay un cultivo de... vamos a poner... de lentejas. O un cultivo de algodón. Yo vengo, lo compro, lo cosecho y lo vuelvo a vender. Espacito por aquí. Intermitente a la derecha. Tenemos un 36%. Si pongo un empleado a trabajar, se va a llenar súper rápido. Se va a llenar muy rápido. Y el remolque que yo tengo, tengo que ir obligatoriamente a descargarlo. Sí, porque tenemos garbanzo y... y no lo puedo dejar por ahí tirado. Bueno, sí que puedo dejarlo tirado. Uy, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Me he golpeado contra un... un poste de estos de la carretera, de medir la distancia. Vale, creo que la entrada está pasando el túnel. Es el campo que tengo a la izquierda. Bueno, la entrada la tenemos justamente ahí.
¿Sabéis lo que se me ha olvidado poner? Los rotativos. Ponemos la transmisión. Y ahora sí, ahora ya le doy la vuelta y empezamos. Creo que debería hacerlo yo y no un empleado. Creo que debería hacerlo yo, sin ninguna duda. Bueno chicos, pues nada, no sé lo que me va a llevar a hacer esto, traer el tractor. Los empleados no funcionan muy bien fuera de cámara. Tengo que activar lo que es el Follow Me. Bueno, tengo que descargar el mod, que todavía no lo he instalado. Y sí, ya con el Follow Me, pues esto va a ir mucho más rápido. También os comento, es curioso que tengamos dos árboles en mitad del cultivo. Y bueno chicos, como la bonificación de rendimiento ya era muy pero que muy baja, no creo que saquemos una cantidad muy elevada. Sacaremos 40.000, 50.000 de trigo. A ver, que no está mal, 50.000 de trigo está muy bien, pero creo que la bonificación va a ser muy poca. Bien, de momento tenemos un 78%. Y bueno chicos, esto es lo que os comentaba. Estos campos ya tienen desniveles, son diferentes. No es como donde hemos estado cosechando al principio, que era pues totalmente llanito, muy, muy agradable para trabajar realmente. Voy a sacar el tubo y voy a ir un poquito despacio. Pues ahí lo tenemos, al 100%. Sigo diciendo, mola muchísimo. ¿Cómo se ve el farming? A ver, necesito este. Tenemos que descargar todo y una vez que lo tengamos todo descargado, nos venimos. Bueno, vamos directamente a lo que es a la parte superior. Porque claro, el único remolque que tengo para cargar el tema del grano es este. Voy a intentar subir lo más rápido posible. Pero sí, tenemos que... A ver, tenemos que salir hacia la carretera. Tenemos que hacer el camino largo.
Sí, porque si le intento... Es que es lo que os digo, si le intento subir por el lado derecho, digo por el lado izquierdo, no va a subir. Se va a quedar pillado. Bueno, hacemos el stop y salimos. A ver si no tiro la señal. La tiro. Bueno, vamos ahí, con el bugueo. No, pero no. Vale, me he equivocado de remolque, perdón. Ahí está, bugueada. Y bugueada. Bueno, ya ponemos la posición de descarga. Sí, porque esto lo voy a soltar muy rápido. A ver cómo aparecen allí. Bueno, pues... es lo que os digo. Creo que ese estilo es para... si no recuerdo mal, creo que es para 2 millones. Vale, no viene nadie. Vale, un segundito, me parece que me he equivocado. Claro, esto lleva al agua, tío. Voy a tener que meterme por aquí, por el lateral. Porque la única... claro, la única entrada que tiene sería tirar toda la carretera recto y dar la vuelta y entrar por donde hemos entrado nosotros. Tenemos árboles. Tenemos árboles que van a ser un problema. Bien, dejo el tractor. Vale, hoy no me va a dar tiempo porque llevamos 50 minutos. Pero por lo menos hasta donde me llegue. A ver si me da tiempo por lo menos a cosechar el terreno.
Bien, continuemos. Sí que a lo mejor el terreno es un poquito grande, pero vuelvo a decir, no tenemos una mala cosechadora. Es una cosechadora de tamaño mediano con un peine grande, entonces deberíamos de ir muy bien. A ver, de momento tenemos un 20%. Y bueno, chicos, ya habéis visto que mi objetivo para hacer este campo pues va a ser en forma circular y cerrando el círculo. Y de esa manera luego, pues cuando recogemos la paja, pues va a ser mucho más rápido. Bueno, más rápido no, sino simplemente de que no vamos a tener que hacer ningún tipo de pausa. Vale, esto marcha bien. Sí que se nota mucho la suciedad del tema del cristal. Se ve todo muy... no sé. Se ve muy sucio. Voy a echar un poquito hacia la derecha, que parece que estoy dejando bastante peine sin pillar. Bueno, pues os comento, tengo que ir mirando justamente el lado izquierdo para que no me pase eso. No quiero dejar cachitos. Voy a hacerlo desde la vista exterior, que me apaño mucho mejor. Vale, tenemos un 60%, lo que quiere decir que a lo mejor sería dar una vuelta, descargar. Sí, más o menos. 70% aquí. Creo que cuando llegamos a la altura del tractor tendremos un 100%. Voy a sacar el tubo, lo dejo ya preparado. Tenemos un 84, 85. Voy a parar en un segundito aquí. Bueno, pues ahí tenemos cómo está cayendo lo que es el trigo.
tubo y nos vamos. Bien, chicos, al menos en el día de hoy voy a... No sé, es que no sé dónde voy a llegar. A lo mejor llegamos a hacer el 100%, como que corto el episodio antes de finalizarlo para dejar un poquito para el episodio que viene. Sí que es verdad que me interesaría pues dejarlo finalizado, pero bueno, me daría un poquito igual. Y esto es lo que os comentaba, cada vez vamos a ir haciendo pues, los títulos de manera más rápida, van a ser más pequeños y esto pues se nota bastante. Cerramos aquí bastante, esto no me ha gustado, de hecho hay una esquina muy agresiva. Bueno, pues ya os digo, es un campo bastante grandecito. Otra cosita que no nos acordamos muchas veces, pero hace unos, pues, yo diría que unos 50, 60, 70, 80 años, todos los campos de trigo, todo esto se cultivaba directamente con una hoz. Bueno, se cosechaba con una hoz y hostia, tío, esto tiene que tener un trabajo muy, muy grande. Hacerlo lo que es de forma manual, 100%. Voy a parar. Sí, porque aquí ya me sale una esquina. Bien, tenemos un 68%. Vale, me ha arrimado demasiado. Vale, chicos, me acabo de quedar bugueado. Sí, me he quedado bugueado. La única solución que tengo es quitar una ramita. Ahí está. Bien, parece que esto va a ir mucho más rápido porque ya, no sé, veo el campo muy pequeño. Ya no le veo tan grande. ...84... Voy a sacar el tubo de momento.
hacemos un 95. Bien, 99, me vale. Sí, yo creo que en el día de hoy lo uy, vaya lagazo. Creo que en el día de hoy lo finalizamos y lo dejamos totalmente cosechado. No voy a recoger el tema de la paja ni voy a hacer las pacas, pero sí vamos a finalizar directamente lo que es la cosecha. A ver si con un poquito de suerte entra todo en el remolque y al finalizar el episodio me lo puedo llevar al silo. Bueno, aquí ya me sale directamente lo que es una esquina. Y cerca de este árbol va a ser un dolor de cabeza. Os lo digo porque es muy pequeñito. Creo que lo voy a dejar para lo último. A ver si nos engancha. Vale, parece que no. Y bueno chicos, por otro lado, todo el trigo que estoy cosechando directamente en el día de hoy y lo que coseché en el episodio anterior, me va a venir muy pero que muy bien para las gallinas. Aunque, a ver, en un futuro seguramente a las gallinas les pondré pues alimentación automática, quiero decir, un silo y una cinta. De esa manera yo me puedo ser un poquito más independiente del tema de los animales. Creo que voy a tener que echar un poquito marcha atrás. O venir aquí y si no se engancha con ninguna rama, vale, pues ahí lo tenemos. Ha quedado un poquito nada más. Vale, lo voy a recoger, venga. Vale, ahí lo tenemos. Sigo diciendo, espero que no llueva a las 2 de la tarde, porque nos quedan 5 minutos.
se pone a llover a las, justamente lo que quiere decir, a las 2 de la tarde, sería un fastidio. Vale, continuamos, luego recojo lo último que queda ahí. Voy a intentar asegurar en estos 4 minutos finalizar la parte más grande. Ahora vamos a ir así. Tres minutos, espero que no llueva. Vuelvo a decir, no sé a qué hora se va a poner a llover. No sé si es a las 2, a las 3 o a las 4 de la tarde. Pero tiene que estar a puntito. Creo que me da tiempo. Creo. Vamos a ver. No, para. Ah, tío, no me he dado cuenta de que ya estaba cargado. Lo suelta ahí. No voy a entrar en el menú a echar un vistazo al tema del tiempo porque, bueno, no se descargaría la máquina. Quedan 2 minutos para llegar al ardor de la tarde. Vale, cierro el tubo. Un minuto. Espérate, tío, no me ha pillado ahí. Voy a tener que repasar esa parte. Vale, parece que no se pone a llover. Sigo diciendo, no tengo manera de saberlo. Bueno, sí hay una manera, pero simplemente sería metiéndome lo que es en el tema del menú.
Eso lo tenemos. Bueno, pues ahí estaría. La transmisión, si me deja. Vale, este le voy a dejar fuera. Segundito, voy a echar un vistazo al mapa. Tema de tiempo, ¿cuándo se va a poner a llover? Ahora tú, pero se me está diciendo que va a llover y... A las 7 de la tarde. Flípalo. Bien, podemos ir por el camino de la izquierda. Uy, que se está yendo la cosechadora. Que no paraba. Por el camino de la izquierda. Y salimos a la carretera. Mirad, allá abajo están las viñas. Bien, pues creo que lo que voy a hacer va a ser meter un lavado directamente a la cosechadora, dejarla ya totalmente finalizada. Y el tractor ya lo lavaré cuando finalicemos de recoger pues todas las pacas. También os comento, podríamos ir a cosechar otro tipo de campos. Hay uno, dos... Me parece que hay dos campos más para cosechar a lo largo del día de hoy. Tiene que estar la carretera por aquí, muy cerquita. No creo que tardemos mucho en llegar. Vale, no viene nadie por allí. Y bueno chicos, pues no hay mucho que comentar. Tenemos algunas producciones directamente lo que es en el silo. Pero claro, no quiero venderlo ahora. Quiero quedármelo, quiero ver un poquito cómo está el mercado de precios. A ver si se puede hacer, pues, no sé, a lo mejor tema de... A ver, con el trigo podemos hacer harina. Podemos hacer harina con muchos productos. Y también creo que se va a poder llevar lo que es las almendras y pistachos. Bien, vamos a ir al lavadero.
Bien, lo hago así porque no creo que entre. Ahí lo tenemos, limpio. Otra cosita, en Farming 19 esto no iba tan rápido, iba muy despacito. ¿En serio? Tengo que echar un poquito más hacia atrás. Vale, aquí está. Tengo que meterlo un poquito hacia atrás. Y ahora sí. Vale, esto lo tenemos. Voy a dejarlo por aquí. Quito emergencias, rotativos. Y vamos a ir a por la cosecha. A ver, lo primero que tengo que hacer es soltar todo. No, este no le tengo que soltar. Tengo que soltar este de aquí. Este echamos hasta este punto. Vale, pues lo tenemos. Mirad, hemos sacado 42.529. No está mal, es una muy buena cantidad porque el rendimiento era muy pobre. Era un 23%, creo recordar, y con un 23% pues no se le puede sacar gran, vamos a decir, gran partido. Claro que con esto deberíamos estar por encima de los 100.000 de trigo en el silo. Bien, estamos en la carretera. Y bueno, chicos, es lo que os comento. No voy a lavar el tractor porque es una tontería. Tengo que volverle a llevar. Se va a llenar de mierda muy rápidamente. Así que lo que voy a hacer es, bueno, entregar el trigo y dejarlo ahí. Lo que voy a dejar ahí es el remolque, el tractor me lo tengo que llevar.
Vale, esto se va a buguear. ¿Cuánto tenemos? Tenemos de trigo 50.000, ¿no? No llegamos a 100.000, por muy poquito. Echemos un vistazo, 92, 93, 93. Un segundito, a ver si lo puedo ver. 93, 400 casi. Y bueno, chicos, pues nada, ya voy a ir preparando para el próximo episodio. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues bueno, ya sabéis. Me voy a pillar este remolque, lo voy a bajar a la parte inferior. Vamos a pillar el otro remolque y subimos directamente al otro campo y lo dejamos allí. Bien, para ir lo más rápido posible, voy a ir... Sí, yo creo que voy a ir por aquí. ¡Uy, el dron! ¡El dron! ¡Le he pisado! Vale, ya nada. Si fuera... A ver, si esto fuera la vida real, el dron estaba totalmente destruido. También es posible que en el próximo episodio, si el campo de girasol está disponible, porque claro, pasará un mes, está disponible y podemos cosechar el tema de la pipa, va a ser muy buena cosecha. Estamos ya muy cerquita. Vale, podemos enganchar, pero no podemos hacer nada más. También os digo, es lo que necesito, engancharlo para podérmelo llevar y fuera. Mira, se ha quedado un poquito de trigo ahí, de paja. Voy a tener que pisar una gotita. Vale, chicos, parece que hay un pequeño problema al girar muy cerrado. Y es lo que os digo, no voy a hacer nada más, simplemente voy a llevar el vehículo con todas las herramientas que voy a necesitar para el próximo episodio y lo voy a dejar en la parte superior. Esto por aquí. Vale, son las 2:15. 2:15. Si yo quisiera seguir trabajando lo que es en este terreno, podría seguir trabajando durante al menos... Pues un episodio más. Me refiero, sin...
sin pasar el mes. Bueno, pues estamos en el campo. Vale, eso lo dejamos así. Desconecto aquí. No sé qué es lo que está pasando, pero se está lagueando muchísimo justamente en este momento, ¿no? No sé por qué. Esto lo abrimos un segundito. Empezamos por aquí. Y voy a parar. Vale, ahí lo tenemos. Bueno, pues nada, ya lo tenemos preparado, tenemos la primera paca preparada para salir y tenemos un terreno bastante grande. Yo creo que van a salir al menos, pues no sabría deciros, pero unas 50 pacas. No, a lo mejor son muchas. Unas 40 pacas de las grandes, creo que sí que salen. Pues nada, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, votad like, suscribiros y nos vemos en el próximo episodio.